Albert Camus. El servicio de la verdad, el servicio de la libertad. Al recibir la distinción con que ha querido honrarme su libre academia, mi gratitud es más profunda cuando evalúo hasta qué punto esa recompensa sobrepasa mis méritos personales. Todo hombre, y con mayor razón todo artista, desea que se reconozca lo que eso quiere ser. Yo también lo deseo. Pero al conocer su decisión me fue imposible no comparar su resonancia con lo que realmente soy. Como un hombre, casi joven todavía, rico solo por sus dudas, con una obra apenas desarrollada, habituado a vivir en la soledad del trabajo o en el retiro de la amistad, podría recibir, sin una especie de pánico, un galardón que le coloca de pronto, y solo, a plena luz. ¿Con qué ánimo podía recibir ese honor al tiempo que, en tantos sitios, otros escritores, algunos de los más grandes, están reducidos al silencio y cuando, al mismo tiempo, su tierra natal conoce una desdicha incesante. He sentido esa inquietud, y ese malestar. Para recobrar mi paz interior, me ha sido necesario ponerme de acuerdo con un destino demasiado generoso. Y como era imposible igualarme a él con el único apoyo de mis méritos, no he hallado nada mejor, para ayudarme, que lo que me ha sostenido a lo largo de mi vida y en las circunstancias más opuestas, la idea que me he forjado de mi arte y de la misión del escritor. inme, aunque solo sea en prueba de reconocimiento y amistad, que les diga, lo más sencillamente posible, cuál es esa idea. Personalmente, no puedo vivir sin mi arte. Pero jamás he puesto ese arte por encima de cualquier cosa. Por el contrario, si me es necesario es porque no me separa de nadie, y me permite vivir, tal como soy, a la par de todos. A mi ver, el arte no es una diversión solitaria. Es un medio de emocionar al mayor número de hombres, ofreciéndoles una imagen privilegiada de dolores y alegrías comunes. Obliga, pues, al artista a no aislarse, le somete a la verdad, a la más humilde y más universal. Y aquellos que muchas veces han elegido su destino de artistas porque se sentían distintos, aprenden pronto que no podrán nutrir su arte ni su diferencia más que confesando su semejanza con todos. El artista se forja en ese perpetuo ir y venir de sí mismo hacia los demás, equidistante entre la belleza, sin la cual no puede vivir, y la comunidad, de la cual no puede desprenderse. Por eso, los verdaderos artistas no desdeñan nada, se obligan a comprender en vez de juzgar. Y si han de tomar partido en este mundo, solo puede ser por una sociedad en la que, según la gran frase de Nietzsche, no ha de reinar el juez sino el creador, sea trabajador o intelectual. Por lo mismo, el papel de escritor es inseparable de difíciles deberes. Por definición no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la sufren. Si no lo hiciera, quedaría solo, privado hasta de su arte. Todos los ejércitos de la tiranía, con sus millones de hombres, no le arrancarán de la soledad, aunque consienta en acomodarse a su paso y, sobre todo, si en ello consiente. Pero el silencio de un prisionero desconocido, abandonado a las humillaciones, en el otro extremo del mundo, Basta para sacar al escritor de su soledad, por lo menos, cada vez que logre, entre los privilegios de su libertad, no olvidar ese silencio, y trate de recogerlo y reemplazarlo, para hacerlo valer mediante todos los recursos del arte. Nadie es lo bastante grande para semejante vocación. Sin embargo, en todas las circunstancias de su vida, obscuro o provisionalmente célebre, ha errojado por la tiranía o libre para poder expresarse el escritor puede encontrar el sentimiento de una comunidad viva, que le justificará solo a condición de que acepte, tanto como pueda, las dos tareas que constituyen la grandeza de su oficio, el servicio a la verdad y el servicio a la libertad. Y puesto que su vocación consiste en reunir al mayor número posible de hombres, no puede acomodarse a la mentira ni a la servidumbre porque, donde reinan, crece el aislamiento. Cualesquiera que sean nuestras flaquezas personales, la nobleza de nuestro oficio arraigará siempre en dos imperativos difíciles de mantener: la negativa a mentir respecto de lo que se sabe y la resistencia ante la opresión. Durante más de veinte años de historia demencial, perdido sin remedio, como todos los hombres de mi edad, en las convulsiones del tiempo, solo me ha sostenido el sentimiento hondo de que escribir es hoy un honor, porque ese acto obliga, y obliga a algo más que a escribir. Me obligaba, especialmente, tal como yo era, y con arreglo a mis fuerzas, a compartir, con todos los que vivían mi misma historia, la desventura y la esperanza. Esos hombres nacidos al comienzo de la Primera Guerra Mundial, que tenían 20 años en la época de instaurarse, a la vez, el poder hitleriano y los primeros procesos revolucionarios, y que para completar su educación se vieron enfrentados a la guerra de España, a la Segunda Guerra Mundial, al universo de los campos de concentración, a la Europa de la tortura y de las prisiones, se ven hoy obligados a orientar a sus hijos y a sus obras en un mundo amenazado de destrucción nuclear. Supongo que nadie pretenderá pedirles que sean optimistas. Hasta llego a pensar que debemos ser comprensivos, sin dejar de luchar contra ellos, con el error de los que, por un exceso de desesperación, han reivindicado el derecho al deshonor y se han lanzado a los nihilismos de la época. Pero sucede que la mayoría de entre nosotros, en mi país y en el mundo entero, han rechazado el nihilismo y se consagran a la conquista de una legitimidad. Les ha sido preciso forjarse un arte de vivir para tiempos catastróficos, a fin de nacer una segunda vez y luchar luego, a cara descubierta, contra el instinto de muerte que se agita en nuestra historia. Indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea es quizás mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga heredera de una historia corrompida, en la que se mezclan las revoluciones fracasadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos, y las ideologías extenuadas, en la que poderes mediocres, que pueden hoy destruirlo todo, no saben convencer, en la que la inteligencia se humilla hasta ponerse al servicio del odio y de la opresión, esa generación ha debido, en sí misma y a su alrededor, restaurar, partiendo de amargas inquietudes, un poco de lo que constituye la dignidad de vivir y de morir. Ante un mundo amenazado de desintegración, en el que se corre el riesgo de que nuestros grandes inquisidores establezcan para siempre el imperio de la muerte, sabe que debería, en una especie de carrera loca contra el tiempo, restaurar entre las naciones una paz que no sea la de la servidumbre, reconciliar de nuevo el trabajo y la cultura, y reconstruir con todos los hombres una nueva arca de la alianza. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El mundo de Arturo Garcés. No es seguro que esta generación pueda al fin cumplir esa labor inmensa, pero lo cierto es que, por doquier en el mundo, tiene ya hecha, y la mantiene, su doble apuesta en favor de la verdad y de la libertad y que, llegado el momento, sabe morir sin odio por ella. Es esta generación la que debe ser saludada y alentada donde quiera que se halle y, sobre todo, donde se sacrifica. En ella, seguro de vuestra profunda aprobación, Quisiera yo declinar hoy el honor que acabáis de hacerme. Al mismo tiempo, después de expresar la nobleza del oficio de escribir, querría yo situar al escritor en su verdadero lugar, sin otros títulos que los que comparte con sus compañeros, de lucha, vulnerable pero tenaz, injusto pero apasionado de justicia, realizando su obra sin vergüenza ni orgullo, a la vista de todos, atento siempre al dolor y a la belleza, consagrado en fin a sacar de su ser complejo las creaciones que intenta levantar, obstinadamente, entre el movimiento destructor de la historia. ¿Quién, después de eso, podrá esperar que el presente soluciones ya hechas y bellas lecciones de moral? La verdad es misteriosa, huidiza, y siempre hay que tratar de conquistarla. ¿La libertad es peligrosa, tan dura de vivir, como exaltante? ¿Debemos avanzar hacia esos dos fines? penosa pero resueltamente descontando por anticipado nuestros desfallecimientos a lo largo de tan dilatado camino qué escritor os haría en conciencia proclamarse orgulloso apóstol de virtud en cuanto a mí necesito decir una vez más que no soy nada de eso jamás he podido renunciar a la luz a la dicha de ser a la vida libre en que he crecido pero aunque esa nostalgia explique muchos de mis errores y de mis faltas Indudablemente ella me ha ayudado a comprender mejor mi oficio y también a mantenerme, decididamente, al lado de todos esos hombres silenciosos, que no soportan en el mundo la vida que les toca vivir más que por el recuerdo de breves y libres momentos de felicidad, y por la esperanza de volverlos a vivir. Reducido así a lo que realmente soy, a mis verdaderos límites, a mis dudas y también a mi difícil fe, me siento más libre para destacar, al concluir, la magnitud y generosidad de la distinción que acabáis de hacerme más libre también para decir que quisiera recibirla como homenaje rendido a todos los que, participando el mismo combate, no han recibido privilegio alguno y sí, en cambio, han conocido desgracias y persecuciones. Solo me falta dar las gracias desde el fondo de mi corazón y hacer públicamente, en señal personal de gratitud, la misma y vieja promesa de fidelidad que cada verdadero artista se hace a sí mismo, silenciosamente, todos los días. Texto original en francés. En Recevant la distinción de un batri libre academia bien voulu me em honorer, magrata grata tu de de autant plus profonde que j. m. y y el point set recompense de passait mes mérites personnels. Tautomet, a plus forte raison, taut artiste, desire etre reconnu. J. L desire aussi. Me m a pas pasa pas à valdea prendre decisión sans camperes son retentissement a ce que j. y reyement. Commento un nom presque une, riside ses doutes de une eubre ang chantiar, habitue a vibre dans la tud du travail ou u dans les retraites de l amitie, en euraitil pasa prisa a becune sort de panique una red quile le portait de un cu, sale treduit a lui meme, ou centre de un lumie cru. De que el coeuraus si baitil recebo receboir zet hon ou, en Europe, de au tres par miles plus grandes, son tresuit sousa islands, Et dans le temps me me terre terrenatale con naitum alha ja incessant. J y con nuCE desarrollo et c e travel interior. Pour retrouver la px, y le mea fallu, en soum, me metre en regle a becu un sort Et, puisque J.N. pova y se me galera lui en mea puyant sur mesals mérites, jne y ri de outre pobre meaider que ce qui mea soutenut long de ma viernes, et dans les circonstances les plus cantres, el que j fais de monartet du role de l ecribain. Permetez se que, dans un sentamant de ricaana sanset de amitie, j e budais, ausi que j L pou que yest cetide. j n e pus vibre personne sans monart. meis j me n y llamáis place cetarta de sus ese est necesaire u cantrer, cest quil n s separe de personnet me permet de vibre, tel que j e o un nivel de tos. El art en est pas y si un rejo y soliter. Il est y en de mo plus gran nombre de homes en l'eurofrant une image privilegie de sou francés et des amules. Il habla y y que le artiste a ne pas se parer, il le sou meta la verite la plus et la plus universelle. Et lui qui, sou vent, a choisis son destin de artiste parce quil diferente bien vite quil ne no son art, et sa Qué en sa resemblancia a vectous El artiste se forgi de taller y tour perpetuel de lui aux autres, a mi de la beaute ne put se pasaret de la communauté a la que l'ene ilene put se arracher. Cest pour quoi les brais artistes en e me presentrien, a iles se obligenta comprendre de yuge. Et se il so ti un partia aprendre en, en e ce de ce e de unes o ou, selon le gran de nietzsche, en e regnera plus le yu. Meis le crea cu il soit travailleur ou u intelectuel. Le role de le e.cribain, du me mecu, -se, se pare pas de devois di de Par definición, il ne put se metre au hordu ou service de Zeux qui fontele histoire, il est au service de Zeux qui la subissent. Ou sinon, le voici salet privé de son art. Tauts les armes de la tiranía a Beckler's millions de hommes en el en Leveront en 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 pasa la, la tu me met ser se il cansenta prendre le urpas. Meis les ilans de un prisionnier an canu, abandonne auxilari a saele outrebot du monde, subfitarita y e are ele e cribain de ele exilcha que fue, du moins, quil parvient, o humiliudes privileges de la liberté, a ne pas oublier ces ilans, et talerilei e pour le faire retentir parles mouiens de eleat. Aucunden denusene en esta sed gran pour une y vocation. Meis danstouts les circunstances de sa viernes, obscuro u provisoirement celebre, yete dans les efiares de la tirannie u libre por un temps de ese esprimer, ele ecriva input retrover les sentamant de une communaute vivante qui le justifiera, a la seule le candisian cu accepte, autant cu put, les ducha argis qui font la gran yarde son metier, les servis de la verité et celui de la liberte. Puisque sa vocation est de reunirle plus gran nombre de hommes pas Elle putese act du de la serva tudqui, la ua e les regnent, font proliferer les a la Quels que soyent nos infirmites personneyes, la noblesse de noutra no metierese en racinera tohous dans du di faciles a maintenir, le refus de mentir sur ce que león saitet la resistancia a ele opresión. Pendant plus de vingt e de une histoire de mentille, perdus ansacour, com metous les hams de mon age, dans les convulsions du temps. J. et. sou tenuain si, entamant obscur e crire eta y un parce que cet acte obligeait, et obligeait a ne pase crire seulement. Y me obligeait particulièrement a porter, tel que j. et. mes a avectos teux qui vivayent la meme le malja et le esperance que nous partagions. Ces hams, nes debut de la premiere guerre mondiale, que o en te y en eso ir Hitler y en et les primirs proces revolucionaires, qui furent confrontes en suite, pour parfaire leure education, a la guerre de espagne, a la deuxieme guerre mondiale, a l'univers concentrationnaire a Europe de la torture et des prisons, doi venta ujourdui l'everlers fils et l'erso eubres dans un monde menacé de distracción nucleaire. Personne, j es apous, en e put leur dimandar de etre optimastes. Et es u y me me de avis que nos debans comprendre, sans de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchere de desespoir, ou en ti revendique le droit ou neur, et se sont trues dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart de entre nous, dans mon pays et en Europe, ou en ti refuse ce nihilisme et se la mis y de une legitimité. Il leura falluse yar un art de vibre partemps de catastrope, pour naitre une sacand foi. Et l'utter en suite, a y de couvert, contre l'instinct instinct de morta el ebre dans notre histoire. Chaque generation sans doute, se croit boue a refaire le monde. La mien portant que le refera pas. Me is a pas. Meis attach est peute tre plus grande. Elle consiste a empecher que le monde se dé fase. Eritier de une histoire corrompe o se melent les revolutions de chues, les techniques de benois Fouls. Les dieux mort set les ideologies esténues, ou de mediocres pubo peuvent au horduit aut detruire meis en es vent plus combaincre, ou le intelligences estaba esta se juscua se fai de la servante de la inet de le opresión, generation a en elle me memet de elle, ristoure, a partir de ses als negations, un peu de ce feit la dignité de vivre et de morir. un monde menacé de desintegración. O unos grandes inquisitores risquent de etablir por les roi aums de la mort, elles ait cuelle de bright, dans une sort de cause folle contra la maante, entre les neisianes une peix qui es soit past de la servatud, reconciliera nuvo ultra et calchar, et refaire avec les hams une arche de alliance. Y est pas sur cuelle puise yamais at cumplir cet tache me meis il est sur que partout dans le monde, elle tient deja sondable pari de verite et de liberté, et a ele ocasión, sait mourir saine pour lui. Cest este qui mérite de salue et encouragé par tu ou se yese trubei, et ser tut la yese sacrifie. Cest en tout cas, que, ser tan de batria cord profondi, j eboudrais baudrais riportare lejon neur que de mefaire. Dumemecu, a après dit ardit la noblesse dumetier de e crire, remisele remise le e place. En allant de autres titres que Zeuscuil parti ya avexes campañas de lutte, vulnerable meis entete, injuste et de justice, construisant sono oeuvre sans ni y orgueil de tous, sans se partage entre la duleuret et la beauté, et bouwe en fin a are de son etredable les creations cuil les aie obstinement de edifier dans le movement destructeur de elle istoire. Qui, aprestela, pourrait right tendré de lui des solutions solution feit set de belles morales. La verité est misterieuse, fullante, hors a conquerir. La liberté est dangereuse, dure a vibre autant qu'u exaltante. Nus debans marchar verses du bats, peniblement, meis resolument, certans de avance de nos de sur un silong chemin. Que le cribain, s'oserait dans la bonne ansians, se faire precheur de bartu. Cuantamo moi, il me faut dire une fois de plus que j n de tout cela. J. N. pu renoncer a la lumie, ou banner de etre, a la viernes libre ou j. I. Grandi. Meis bien que cet nostalgia explique beaucoup de mes set de mes fous, elle I de sans doute a mi comprendre mon métier, elle de angkor a aveuglement. a beuglement, au pres de tous ces jam silencieux qui nee supportent, dans le monde, la viernes qui l'eurest faite que parle souvenir ou yuleritur de bref set libres banners. Ramenea in siacee que j. E. su irreellement, a mes limites, a mes detes, me ama efo fácil eidifaciil, j. sens plus libre de bu ma ante e pour finir, ele et en duet la generosité de la distinción que bu venez de me em acorder, plus libre de bu ausi que j. e la receboir con me un ja a mi tous parta le me combat, en no en o privilege, me hizo en ti con nou cantrer mal ja et persecution. Il me restera alors a buen remercier, du fa and du coeur, et a bu en Temo Ignaje personal de gratitud, La Memeta sien Promese de fidelité Que Chaque Artiste Brai, Chaque Chur, Se Feita Lui Meme, Dans les Ailans. Albert Camus. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.